Hola a todas, bienvenidas, soy Caitlin y acabamos con las prasaritas. Ahora vamos a ver prasarita padottanasana, la última variación, la D. Acabamos la C en esta postura con las manos entrelazadas por detrás y vamos a la D, Ekam 1, inhalo, llevo las dos manos a la cintura y due 2, exhalo, bajo a buscarme los dos dedos gordos. Vuelvo a inhalar, alargo, miro al frente y trini 3, exhalo, me pliego hacia adelante. Ombligo bien hacia adentro, peso hacia adelante en los dedos de los pies. Voy alargando la columna y respiro 2, 3, 4 y 5. Chatwari 4, inhalo, alargo la columna, miro al frente. Exhalo aquí. Pancha, manos en la cintura, inhalo, subo arriba y exhalo, vuelvo a Samasthitihi. Y consejos, cosas para tener en cuenta para esta última variación en la D. Todo sigue igual, siempre buscamos trabajar con el ombligo hacia adentro, llevando el tronco entre las dos piernas y solamente vamos a comentar un poco sobre los brazos, que lo voy a mostrar de lado, que cuando estamos en la D, la variación D, como siempre, peso está hacia adelante, busco alargar mi columna, exhalo, me pliego. Y aquí busco mantener mis codos más o menos cerca a las piernas. Es decir, no estoy tirando hacia abajo con los brazos, que a veces queremos hacer esto para tirar más el tronco hacia abajo con los brazos, separando los brazos de las piernas. Pero en realidad estamos buscando que esta postura que sea muy activa. Y si quiero profundizar en la postura, busco hacerlo con mi propia fuerza del centro y de las caderas, tirando más y profundizando desde el centro y no con los brazos. Por eso, cuando estamos abajo, peso hacia adelante y mantengo mis codos cerca de mis piernas. Intento evitar hacer esto. Y pues eso es todo. Me podéis escribir o si todavía si no habéis visto los vídeos anteriores que explico un poco, bueno, bastante más sobre esta postura. Y nos vemos la semana que viene para la siguiente.